Sí, señores, esta noche con nosotros Pilar Torreblanca. Dame dos besazos, Pilar. Maestro, por favor. Bueno, Pilar, ¿cómo estás? Lo primero, porque hemos estado dos años, ¿puede ser? Sin... Viva. Viva. Estoy viva. Y eso es muy importante. Ha sido una época muy dura. Muy dura, sí. Muy dura, difícil. Muy difícil, pero bien, viva. Superada. Superada. Poco a poco, poquito a poco, con todo lo que estoy viva. Porque tú sabes que las cosas, cuando se rompen rápidamente, pero la reconstrucción es un poquito más lenta. Pero bueno, bien, vamos en ese camino de reconstrucción. Tú que sabes que la voz es el espejo del alma, cuando estamos un poco así de ánimo, enseguida se nos nota en la voz. Tú que eres formadora de voz, has tenido que sufrir viendo cómo iba tu voz, cómo poco a poco la recuperabas y ahí empezaba la cuesta hacia arriba, afortunadamente. Pues sí, pero fíjate, tengo que decirte que uno de los días en los que estaba en la UBI, bueno, me sentía como en casa, porque ya sabes que yo soy de la profesión, o antes de dedicarme al mundo de la música era de la profesión, y entonces un día que había muy poquitos enfermos, porque aquí ahí el cambio es muy rápido, les dije a mis compañeras, oye, me apetece cantar. Y me puse a cantar. Y te puedo asegurar que empezaron a salir gente de las otras unidades, pero ¿qué está pasando? La Torreblanca, que está loca. Pero ahí está cantando y bueno, y me sentí muy bien, porque claro, la música es... Para mí ha sido la mejor expresión de todos mis sentimientos. Y era esa la mejor manera de decir, aquí estoy de nuevo. Efectivamente. Y para adelante. Efectivamente. ¿Cómo nos alegramos? ¿Cómo nos alegramos? ¿Cómo os conocéis? ¿Cómo empieza vuestra relación? Contadme, ¿por qué esta canción? ¿Por qué es tan especial? Pues mira, Miguel Ángel y yo nos conocimos cuando en el año 85, el 18 de mayo del año 85... ¿Cómo te acuerdas? Sí, porque fue un día muy importante en mi vida. Uh-huh. Date cuenta que yo en aquel momento había terminado mi carrera en medicina, había terminado mi carrera de ciencias de la información, tenía plaza en el Hospital Clínico de Zaragoza, tenía novio, tenía a punto ya de formalizar... Y entonces salieron unas becas en el ayuntamiento para una soprano y un tenor. Yo me presenté, Miguel Ángel estaba en el jurado y ahí empezó nuestra vida. ¿Tú recordabas juntos aquella fecha? ¿Has dicho 18 de mayo? 18 de mayo del año 85. ¿Tú recordabas el 18 de mayo? Yo no recordaba exactamente la fecha, pero recuerdo perfectamente cómo se desarrolló todo. Y bueno, ella ganó la beca, la ganó también Eduardo Paz en la parte de tenor. Y ahí empezó Pilar a ir por todos los concursos internacionales más importantes de Europa, ganándolos, yo creo, casi todos, y si no, ganándose el número dos, pero ella siempre era la uno o la dos. Y todos me llamaban diciéndome que era una voz prodigiosa. Luego hemos tenido más de 20 años, sí. Pues hemos estado juntos, hemos ido por todo el mundo. Yo me acordaba últimamente de una historia que tuvimos en Rusia, en Moscú, y te acordarás perfectamente, en la casa... En la casa de España. En la casa de España en Rusia, que fue lo más emotivo. Emocionante que yo he vivido, sí, en mi vida, ¿no? Cómo cantábamos nosotros, llevábamos un repertorio preparado de música, vamos, buena, buenísima, pero sin embargo ellos nos pedían zarzuela. Y me acuerdo cuando les cantamos la zarzuela, la tatarareaban todos, ¿no? Todos, y lo sabían, ¿no? Lo sabían. Me pareció un momento delicioso. Pues después de este primer regalo, ¿qué más le vas a interpretar? Pues mira, hemos elegido una obra que entronca mucho con esta casa, con mi paso por esta casa a través de otro programa en el cual tengo unos recuerdos entrañables. Y me apetecía, y además ahí Miguel Ángel tiene una gran brillantez como intérprete, que era poder cantar la Jota de Falla, tal como Falla la escribió, para piano y voz. Qué bien.
Maestro, al piano, bueno, por pues, favor. Vamos a intentarlo. Pilar, es un honor. Pedimos un poco de agua para sí, Pilar, por favor. Sí, si es necesario. Ahora mismo Marcos ya está rápidamente a por la cantimplora. Aquí viene con el suministro de agua. Un aplauso para Marcos, que siempre está atento. Toma. Siempre lleva agua para todo el mundo, además del resto del programa, porque es un gran regidor. Pilar. Muchísimas gracias. Un placer de verdad tenerte esta noche y un lujo. Disfrutamos de nuevo de Pilar Torreblanca, Miguel Ángel Tapia. Thank you.